Una parte importante fue el aprendizaje.
aprendí a relacionarme, porque yo siempre fui una gente muy aislada en general, y ahí empecé a sentir confianza, empecé a relacionarme con los compañeros de una buena manera, de tal manera ya les mencionaba que yo iba a ser el jefe del grupo, y por supuesto ha sido básico en mi carrera, porque mi trabajo ha sido básicamente organizar gente. Soy ingeniero civil, he hecho construcciones por muchos años, y eso que aprendí en la secundaria, aparte de las matemáticas que son esenciales obviamente para un ingeniero, la parte de saber relacionar y saber conducir a un grupo de gentes, eso fue increíble. Y por otro lado también, regresando un poco a lo que no me han preguntado, pero ahora me lo pregunto yo. La relación con las compañeras es excelente. Afortunadamente no fue una, sino varias. Por supuesto que no es cierto, yo era el tipo más tranquilo del grupo. Mátalas callando. No. Solo fue una broma, considérenlo, sí. Por favor, esposa, no lo escuches. Por favor. No dije nada. Bueno, y Manzano, tu deporte en la secundaria. Voleibol. ¿Sí? Se acaban de ir unos compañeros que fueron. Ahí es por posiciones también, igual que en el Gracias. ¿Cuál era el tuyo, rematador? Pues, ahí nos íbamos rodando. O sea, hacia de todo, ¿no? Okay. Entonces nos tocaba como rematar. Y también estuviste en la selección, entonces. Un tiempo, pero no fui mucho tiempo. Más que nada, me lesioné de una rodilla y ya no pude jugar. Pero mis compañeros que se acaban de ir, ellos sí siguieron y eran muy buenos. Sí, yo también. Tú también eras muy buena. Sí, hubiera estado ahí con Ana Guevara, pero. No, también me lesioné. Oye, Ana Guevara. Se resbaló, perdón. Bueno, no, de hecho era de mi generación, Nadia Comaneci también. No me hicieron más grande. ¿Cómo terminó el 82? Bueno, a veces iba por mí a la escuela. Sí, era mi amiga. No es cierto, eran los sueños de adolescente, gracias. Eso era para comentarlo. Y tú, Manuel, dinos, o sea, el taller de artes plásticas, ¿fue el que te motivó o de plano ya lo traías? No, mi papá era el que le gustaba mucho, entonces me enseñó desde chico. Bueno, más que me enseñara, yo veía lo que él hacía en el mundo. Entonces cuando hubo una oportunidad de elegir un taller, no dudé en elegir artes plásticas. De hecho, me hubiera gustado ser artista, pero él me dijo, los artistas si no tienen conectes o relaciones mueren. Entonces, tienes que hacer algo que sea lucrativo. Así que fui a ser fundador, pero me repetí y después me hice. Retomó el camino del bien. Hagan lo que les guste, trabajando o estudiando, que les guste. De esta manera solamente pueden crecer. De otra manera siempre es así como que esto es lo que te dice papá, que no. Y son pocos. El 1% es el que puede decir que gracias a lo que le enseñó su papá o le dijo su papá que hiciera, logra algo. Y pueden ser muy buenos, pero realmente no es tu pasión. No les crean mucho. Yo estudié mucho y no logré crecer nada. Sigo de la misma estatura que en la secundaria. Bueno, es que eso ya era de genes. No, por supuesto que sí, chavos. Todos los chavos que están estudiando actualmente en la secundaria, pues lo único que les lleva al éxito es prepararse lo mejor que pueden. Y es decirles que aún preparados hay que seguirse preparando y haciendo profesionista, la preparación continúa. No se acaba. ¿Y tú qué mensajes quieres dar a los chicos? A ver, pues. Hay que aprovechar. Hace ratito escuchaba que decían que hay que ir a la secundaria a divertirse. Sí, es cierto. Pero a veces cuando estamos ahí no nos damos cuenta. Maestros como el pingüino, como Teodoro Gamboa, eran excelentes, una persona impresionantemente sabia y culta. Pero su fama y su forma de ser lo precedían, ¿no? Y entonces, una vez que entraba al salón era todo callarse, pero hablar de él a sus espaldas y no aprovechar el tiempo. Realmente, a lo mejor no nos damos cuenta, pero esa formación secundaria es sumamente importante. Yo llegué a la prepa de repente arrepintiéndome de no haber hecho caso en algunas cosas. Entonces, digo, nunca fui un promedio excelente,
pero sobre todo pues creo que 9.5, creo que pude aprovechar más. Entonces sí, hay que divertirse, pero también hay que echarle ganas. ¿Y tú, Miguel? Pues yo les recomiendo a todos los chavos que están en la secundaria, le echen muchas ganas, porque no saben lo que es batallarle. Sin estudios está muy duro, si aún con estudios cuesta un buen acomodarse en un trabajo. Yo les recomiendo de todo corazón que aprovechen la oportunidad que les dan sus papás de estudiar algo. Pues échenle ganas. Y Robert, ¿tú qué les quieres comentar o qué mensaje les quieres dar a nuestros compañeros o dentro de la sociedad que tenemos ahorita de exalumnos para que apoyen a la escuela, para que pues vayamos transformándola, ¿no? Bueno, hemos hecho algunos recorridos en escuela y nos damos cuenta de que hay muchos faltantes, muchas fallas, problemas de mantenimiento que ya grave, ¿no? Ya la escuela tiene muchos años, está a punto de cumplir 50 años y ya se requiere un mantenimiento fuerte. Por lo tanto, requerimos de las aportaciones de todos, pues, de todos los que puedan. Algo, yo creo que todos recibimos una excelente educación en esa escuela, entonces devolvámosles un poco, apoyemos un poco a los chavos que están actualmente estudiando para que esta escuela llegue a ser lo que en algún tiempo fue. Y bueno, pues muchas gracias y seguimos con otro bloque. Bye. I saw you in heaven.